Gracias por seguirnos a través de Informativo 724 Caquetá. Mucha atención porque dialogamos con José Luis Tinoco, coordinador de la Oficina de Víctimas del Consultorio Jurídico de la Universidad de la Amazonía, quien nos contó detalles de la actividad que se adelantó este fin de semana en el comedor María Auxiliadora. Claro que sí, el viernes se hizo una actividad muy importante en el comedor María Auxiliadora, el cual atendimos aproximadamente a 58 usuarios de este comedor. Son población víctima vulnerable, el cual desde el consultorio jurídico hemos querido realizar este trabajo de extensión y proyección social que nos asiste como funcionarios del consultorio jurídico de la Universidad de la Amazonía. Los lineamientos son claros desde la Administración, Gestión e Investigación para el Desarrollo de la Amazonía, es mostrar también nuestra calidad humana, nuestra parte sensible como funcionarios y como personas y profesionales que somos de la región. Es por ello que hemos aunado esfuerzos entre la misma institución, como es desde el consultorio jurídico de la Universidad de la Amazonía, la misma administración en cabeza de nuestro rector Fabio Urtica Bermeo, el vicerrector académico también ha aportado grandemente a este trabajo y por supuesto desde la Facultad de Derecho. Entonces es llevar un plato de comida, como lo decimos coloquialmente, bien trancado. Es desde consultorio jurídico, algo nos caracteriza es hacer un buen trabajo, dar todo de nosotros para poderle brindar un alimento como se lo merecen también todas las personas de nuestro territorio. De igual manera, en los próximos días tienen programado realizar estas mismas actividades en otros sectores de la ciudad de Florencia. Sí, claro, ya estamos organizando eso. Esta actividad ya la estamos organizando, en los próximos días estaremos dando el lugar, las coordenadas, como se dice coloquialmente, para que ustedes también, si quieren, nos acompañen y miren esa parte bonita, porque una cosa es mirar por televisión, otra cosa es desde lejos y otra cosa es estar allí, vivirlo, es algo muy bonito. E invito también a las personas que nos están viendo a que se unan a este importante proyecto, a estas iniciativas que se realizan desde el consultorio jurídico de la Universidad de la Amazonía. La invitación es a la ciudadanía para que se vinculen y hagan parte de estas actividades en beneficio de las víctimas. Con la cámara de Neider Cerquera, informa Adriana Chávez para Informativo 724.